Además de la faceta lúdica y deportiva, la relación con los caballos puede ir más allá. Albert, de 7 años, es autista. Vive encerrado en su mundo y le cuesta comunicarse con los demás. Su trastorno no se cura. Viene un día a la semana a este centro hípico en Girona. Aquí entra en contacto con los caballos para mejorar su enfermedad. Albert, como otros niños autistas, muchas veces tienen tendencia a realizar estereotipias o movimientos repetitivos. El hecho de poder recibir un movimiento constante, facilitado por el paso y el vaivén y el balanceo del caballo, le ayuda a poder suprimir estas estereotipias, porque ya recibe este movimiento que viene del exterior, y el poder concentrarse en otras cosas y en otras tareas y ejercicios que estamos planteando en la pista, por ejemplo. En este centro trabajan también con niños y adultos con diferentes discapacidades. Todos siguen un tratamiento de equinoterapia, que consiste en el empleo de los caballos con fines terapéuticos. Las sesiones se plantean como un juego. Le dan de comer al animal y realizan diferentes pruebas o circuitos. Según algunos estudios, el lenguaje y la conducta de estos animales son similares al de los autistas. Por ejemplo, los caballos huyen ante cualquier peligro. Muchas veces el niño o la persona autista hace lo mismo. Huye cuando ocurre una cosa inesperada que sale fuera de sus planteamientos y de su rutina. Los caballos son animales de rutinas. Les gusta pues comer a la misma hora, hacer las clases a la misma hora y mantener todo su día a día. A los autistas les pasa lo mismo. Necesitan una rutina diaria y un esquema dentro del cual se sienten seguros. Al igual que los animales, las personas con autismo tienen miedo a los ruidos agudos, rechazan el contacto visual y usan sobre todo gestos para comunicarse. Todas estas coincidencias favorecen la comunicación entre los caballos y estas personas. Los autistas se ven reflejados en el animal y eso les ayuda a autocontrolarse. Si el niño autista se acerca al caballo con unos movimientos muy bruscos, estereotipados, el caballo rechazará y reculará porque sentirá miedo ante esos movimientos. De esta manera el niño se ve reflejado como en un espejo en el caballo e intenta ser consciente de sus movimientos a la hora que intenta corregirlos. Los animales no curan, pero sí permiten un avance a nivel terapéutico de las personas con deficiencias psíquicas. Las técnicas que se utilizan son complementarias a la terapia tradicional y solo se pueden seguir con ciertos animales. El caballo nos permite subir encima, nos permite toda la parte de la monta, que aparte de la rehabilitación física de la monta, en el caso del autismo, lo que buscamos es que este movimiento nos ayude tanto a generar emociones, ¿no?, como muchas veces a suplir comportamientos y conductas que no son adecuadas en el ámbito social. Gracias al contacto con los caballos, las personas autistas amplían su capacidad de reacción y se contagian de la afectividad y la energía de estos animales. Entre humanos.